Como sabes, en el estado de Nuevo León se acaba de penalizar el aborto y se ha propuesto por parte de la senadora Lili Téllez que esa misma medida se lleve a nivel nacional. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de la penalización del aborto? Pues yo estoy a favor de que se penalice el aborto. Pues yo opino que sí debería ser legal. En contra de la penalización. Pues yo opino lo contrario, pues que debe ser penal. Yo estoy totalmente en contra del aborto. Bueno, estoy en contra de que lo penalicen. De que si lo legalizan o no, independientemente de eso, siento que deberían de haber lugares especializados para darles la atención adecuada. No se debe de incriminar a aquellas personas que lo hacen. ¿Tú estás a favor o en contra del aborto y por qué? Yo estoy a favor del aborto. Primero porque cuando estamos hablando de una libertad, ¿no?, sexual de la mujer y también una libertad de decidir aquí en el país, creo que el aborto es ya un derecho. Muchas veces se critica que la irresponsabilidad, que esto, que el otro, pero la cuestión es, estamos hablando de, por ejemplo, si a una niña la violan, ¿no?, si a una mujer la violan, claramente tiene el derecho a abortar. Y hay esa controversia que dicen de que es una vida. La cuestión es que el aborto se permite hasta los 3 meses, porque a los 3 meses todavía es una célula, todavía no tiene como que una, ni siquiera una estructura como tal, ¿no? Entonces ahí es hasta cuando se permite. Vean cómo vivimos, ¿no? La vida para la mujer, la mamá soltera, es muy difícil. No hay recursos, lamentablemente las clínicas de aborto son muy peligrosas en estos días. Yo creo que no debería penalizarse el que una mujer ejerza su derecho, ¿no?, en su cuerpo. Y también creo que es más cruel traer a un niño a una vida donde va a sufrir, donde lo van a maltratar, porque el mismo gobierno que está penalizando estos abortos es el gobierno que no se encarga de proteger a los niños. Tenemos niños en la calle y esos niños sufren, los prostituyen, trabajan, no van a la escuela, y son niños hasta huérfanos, son niños abandonados por esas personas que no los pudieron abortar. Yo creo que a veces es hasta más humano el hecho de abortar, porque esos niños van a sufrir en cierto modo. No todos abortan nada más porque no quieren, es porque no pueden mantener a un niño, ¿no? Entonces creo que es injusto tanto para la mujer como para el niño que van a ser. Porque bueno, yo creo que a eso sí se atenta entre una vida, que si bien, como dicen, tal vez todavía no está bien formada eso, pero eso no quita que ya hay vida ahí, ¿no? Entonces yo sí estoy en contra por ese motivo, ¿no? O sea, que si es una vida, pues la que se está quitando. ¿Bajo ninguna circunstancia el aborto podría darse? No. Únicamente para las personas que han sido violadas y que tienen algún problema en su estado físico o en su salud. En este caso, pues un bebé no tiene, digamos que no tiene la culpa de lo que le haya sucedido a su mamá, a una persona que haya sido violada. Por eso yo estoy en contra. Siento que cada mujer debe ser capaz de elegir lo que quiera hacer con su cuerpo. A final de cuentas, tú dices, ok, es una vida, pero ¿qué pasa si esa mujer no tiene ni las capacidades económicas ni nada que le ayude a criar bien a un bebé? Es traer a otro niño a sufrir al mundo. Y seamos sinceros, México y el mundo está sobrepoblado. Entonces para mí es, si ella decidió abortar a ese bebé y no tenerlo, se debe respetar su decisión, ¿no? Y en vez de estar penalizando el aborto, deberían tener centros donde de verdad les den una buena atención médica para que esas mujeres tampoco se mueran, porque pues las que van a abortar lo van a hacer, no importa si es legal o no, no importa si las van a meter a la cárcel o no. Entonces lo que yo opino es que deberían hacer, pues, que esas mujeres reciban atención médica adecuada. Digo, si ya lo van a hacer, por lo menos que no mueran en el intento de hacerlo. La senadora Lili Téllez. Gracias por darme la palabra. Es una falta de respeto de Movimiento Ciudadano, señor Dante Delgado, que yo sea una senadora con los mismos derechos que usted y su bancada y venga esta mañana y me encuentre un trapo verde.
puesto aquí. Aquí están los medios de comunicación y toman fotos. Y poner un trapo verde en mi escaño, en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado, hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Yo les pido que, así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. Así como todos los que tienen aquí un trapo verde con la libertad de decir lo que piensan, yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde, porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Les suplico a Movimiento Ciudadano no volver a poner en mi escaño un símbolo que me comprometa en un asunto en el que yo rechazo y que siempre he rechazado. Y es más, a los senadores que estén en contra del aborto los invito a que me apoyen próximamente a presentar algo igual a lo que hizo el Congreso de Nuevo León. Yo apoyo lo que hizo y felicito al Congreso de Nuevo León en su postura frente al aborto.